Hola, soy Luz Mireya Martínez, una vez más acá, empezando marzo del 2018, llena de entusiasmo, de energía y de alegría. Quiero invitarte a suscribirte a mi canal. Si de casualidad has llegado acá y aún no me conoces, quiero contarte que aquí yo quiero motivar a las personas para que puedan aprender y emprender un oficio, sea cual sea en este minuto tu actual ocupación. La idea es que no la descuides ni tampoco la dejes, y tal vez en tu tiempo libre comiences a fabricar cosas recicladas, cosas que nosotros hacemos con lo que vamos a tirar a la basura. Quiero en esta oportunidad dar un gran saludo a todas las mujeres del mundo, a todas las que me siguen, a las mamás, a las tías, a las abuelas, a las hijas, a las sobrinas, a los nietos, a las nietas, ¿ya? Porque el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Ya somos muchas las mujeres que luchamos solas adelante por sacar a nuestros hijos, nuestros nietos, en el caso mío con Javier, ¿ya? Y aportamos un gran grano de arena a la sociedad. Así que quiero pedirte que si no estás suscrita aún a mi canal, lo hagas. Da un clic ahí donde dice suscribirse, ya estás suscrito, y te recuerdo activar también la campanita. En este tutorial quiero enseñarte a fabricar monederos personalizados. Monederos hechos con botellas de bebida gaseosa, ¿ya? En donde tú vas a colocar el nombre de mujeres, como vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, ¿ya? También te pido que veas el video completo, porque voy a mostrar al final un monedero o estuche donde utilicé imágenes de los países, porque la verdad esto se puede hacer todo el día del año. También en el video te doy algunas técnicas de venta, así que velo completo, ¿verdad? Y te pido también que lo compartas en todas tus redes sociales, que los envíes a tus contactos de WhatsApp, ¿verdad? Que lo compartas en tu Facebook, ¿verdad? Así que te dejo ahora con la lista de materiales para poder aprender a hacer estos lindos monederos, que incluso también se pueden usar para colocar las tarjetas, ¿ya? De presentación personal. Y aquí obviamente yo lo estoy haciendo con nombres de mujeres, pero también lo podemos hacer con nombres de varones, ¿ya? Así que de lleno ahora a la manualidad. Para fabricar estos monederos personalizados necesitamos dos botellas, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo dos verdes, dos transparentes, dos celestes, dos lilas, y telas e hilo que armonicen en el color. Esa verde, igual con un hilo que lleve verde. También vamos a necesitar tijeras, crochet, un lápiz, yo voy a usar negro, aguja y cautín. Lo primero que vamos a hacer es cortar las botellas. Ahí. Ahora, para mí lo ideal son estas de cachantún, porque son altitas. Ahora, aquí vamos a ocupar la parte donde va la etiqueta. De todas maneras, dejamos este fondo para hacer el otro modelo de monedero. Una vez que ya tengamos cortadas las botellas, las vamos a ir hermanando. Y hay detalles, por ejemplo, esta que es de la Coca-Cola, la parte donde va la etiqueta es un poquitito más angosta, así que yo sugiero no cortarla al borde ahí, sino que un poquitito más larga. Voy a mostrar aquí. Yo tengo otra, entonces como esto se va a tejer aquí, los hoyitos van a quedar en esta parte, ¿ya? Así que para que pueda servirla, vamos a entrar a trabajar en la tela. Vamos a cortar trocitos de tela que vayan quedando más pequeños que la botella, y lo vamos a meter por dentro. Y uno tiene que ir viendo cada botella, porque a veces quedan algunas unos milímetros más grandes que otras. Entonces cada botella, aquí yo no doy medidas por eso, porque cada botella es diferente, de diferente tamaño. Dos trocitos iguales ahí. De
Después que ya hemos cortado todas las telas, vamos a colocarle nombres, como vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Ahora, como técnica de venta, yo les sugiero que ustedes fabriquen un monedero con el nombre de ustedes y en base a eso lo muestren y ofrezcan, y así van a fabricar a pedido. ¿Ya? Yo por lo menos aquí, o a la fecha de ahora, que ya marzo del 2018, los vendo a 2.000 pesos. Y eso es muy barato. Entonces ya con la tela cortada podemos usar lápiz o lo que tengamos, porque incluso hasta los correctores sirven. Yo ahora aquí voy a usar pintura de uñas para escribir, ¿ya? Y uno usa la letra que mejor le parezca. Yo aquí, por ejemplo, voy a escribir Patricia. Y así lo hacemos en los dos. Yo voy a mostrar. ¿Ves? Así. Nosotros acá en Chile tenemos muchas Carmen. En este caso que lo estoy pintando con pintura de uñas, yo le tengo que dar un tiempo de secado. Y mientras esto se seca, vamos a trabajar en la botella perforándola con el cautín. Una vez que ya le hemos escrito los nombres a las telas, vamos a proceder a perforar las botellas. Vamos a ir haciéndole con el cautín hoyito a unos milímetros, no, o medio centímetro más o menos, así. Yo voy a mostrar aquí que hago el hoyito de la esquina para que me quede esquinado y ahí centro el otro. Pero aquí hay que tener la precaución de dar la vuelta porque nos alcanza a perforar por el otro lado, porque aquí después nosotros tenemos que pasar el crochet. Y así lo hacemos por todo alrededor. Un lado y luego el otro, el otro lado. Una vez que lo tengo así, que he perforado solo dos lados, coloco la tela con el nombre. Ahora, si ustedes se fijan, esto aquí tiene una fecha de vencimiento que no va pintada. Yo intenté borrarla, pero no sé. Pues entonces se la voy a dejar para adentro. Coloco la tela con el nombre. Y ahí recién hago los otros hoyitos. ¿Por qué? Porque aquí al perforar acá, esto se sella, el calor sella. Entonces si nosotros no colocamos la tela antes, nos va a ser imposible después meterla. Ahí yo ya tengo todos los plásticos perforados con las telas adentro. Y algo que yo olvidé mencionar en la lista de materiales: zipper, cierre o cremallera, como se le diga en cada país, obviamente de acuerdo al color de cada monedero. Ahora, en este caso estoy usando un cierre o zipper de 12 centímetros. Ustedes vean de qué tamaño es la botella que van a usar. Yo amarro un hilito y se fijan que esto cubre ahí y alcanza a doblar un poquitito. Por eso es que yo la amarra del hilo, la comienzo ahí donde el tejido lo inicio, donde va el cierre, ¿ya? O zipper. ¿Y qué hacemos acá? Que yo lo he enseñado en varios videos. Si tú es primera vez que llegas a mi canal, lo voy a explicar. Hacemos una amarrita y yo hago dos puntos bajos en cada hoyito. Así. Vamos escondiendo la hebrita. Metemos por el hoyito, damos una lazada y lo pasamos. Y ahí vamos escondiendo esa hebrita. ¿Ya?
Entonces metemos por el hoyito, damos una lazada, lo sacamos y lo pasamos. Y aquí en la esquina, que es en la única parte, en vez de colocar dos, colocamos cuatro. Uno, dos, y no tensemos el hilo para que esto no se nos recoja, ¿ya? En el mismo hoyito hacemos cuatro. E incluso yo siempre digo, aquí nosotros tenemos que aplicar el criterio para ver la cantidad de puntos que colocamos, porque si el hilo es muy delgadito, a lo mejor requiere poner 5 puntos en vez de 4, ¿ya? Ahora, yo, una pregunta que siempre me hacen, el tipo de hilo que uso. Ahora yo estoy usando macramé sin acerar. Eso es súper importante porque así no es tieso. Pero ocupen el que ustedes encuentren. Puede ser un hilo de algodón, puede ser un estambre. ¿Ve? Entonces, damos una lazada, lo pasamos y lo sacamos. Voy a volver a explicar. Lo metemos por el hoyito, lo pasamos y otra vez lo voy a explicar. Lo damos la lazada, lo sacamos. Y así por todo alrededor hasta completar la. Una vez que hemos completado aquí la corrida, ¿ya? Lo cerramos aquí con un punto enlazado, un punto arrastrado. Nos devolvemos y vamos a tejer tres corridas de puntos bajos, pero llegando solamente hasta aquí. Eso es bien importante porque aquí recordemos que en la parte de arriba va el cierre o zipper, y de la misma manera metemos acá en el hoyito, damos una lazada y lo sacamos. Pasamos el hilo, damos la lazada y lo cerramos. Metemos el crochet, damos una lazada y aquí nosotros tenemos y lo sacamos. Tenemos que ir aplicando el criterio porque obviamente estamos haciendo lo mismo que hicimos en los hoyitos grandes, donde metíamos dos en cada, por cada hoyito, pero aquí obviamente nosotros a lo mejor vamos a tener que ir metiendo más puntos porque como el hilo, la puntada va más apretada, va más chiquitita. Entonces aquí yo voy, por ejemplo, voy a colocar dos en el mismo espacio. ¿Ve? Hay que ir aplicando el criterio. Meto el crochet, doy la lazada y lo saco. Lo cierro en uno. Meto el crochet, saco el hilo por debajo. Entonces ahí yo quedo como con dos puntos, ¿se fijan? Y doy la lazada y lo cierro en uno. Voy a explicar de nuevo. Meto el crochet, doy la lazada y lo paso. Ahí quedo con dos y lo cierro. Y así hasta llegar al otro lado, ¿ya? Hay un detalle bien importante. En la otra yo les enseñé que aquí nosotros teníamos que ir como aumentando los puntos. En este caso, al llegar a la esquina, vamos a tejer igual nomás sin aumentar para que esto no nos quede con vuelo. Que eso es bien importante porque aquí nosotros tenemos que doblar la esquinita. La verdad es que aquí me cuesta un poco tejer porque como tengo la cámara de por medio, tengo que ir observando que yo no me salga de la cámara, del enfoque, e ir tejiendo. Ahí damos la lazada y lo pasamos. Quiero mostrar ahí, se fija que ya ahí se armó la esquina. Si yo aumento aquí, esto me va a quedar con vuelo, entonces esto tiene que ir quedando parejo. Ahora yo acá ya tejí toda la corrida.
Aquí, ahí, ahí, ahí. Pero recuerden lo que les decía, solo hasta acá. De aquí hasta este otro. Llegando aquí, me devuelvo. En vez de seguir tejiendo para acá, se fijan que aquí no hay puntos encima como acá. Aquí sí hay. Yo me devuelvo. Entonces, ¿cómo me devuelvo? Tejo una cadeneta y pincho aquí, doy la lazada y empiezo a hacer nuevamente otra corrida de puntos bajos sobre esta. Así, ¿eh? Lo meto, doy la lazada y lo saco. Lo meto en el hoyito, doy la lazada, quedo con dos, lo cierro en uno y así. Meto, doy la lazada, quedo en dos, después en uno. Pueden ustedes volver a repetir el video hasta que lo aprendan, así, y quedo en uno. Como digo, aquí llevo una corrida, voy en la segunda, son tres que debo hacer. ¿Y para qué? Voy a dar al tiro la explicación, para que aquí nos quede el espacio para colocar el cierre. Ahí. ¿Se fijan? Yo estoy tejiendo esta parte porque aquí arriba va el cierre y este va a ser el fuelle. Una vez que hemos tejido ya las dos partes, aquí lo voy a mostrar terminado para que se entienda. Entonces hacemos una corrida por todo alrededor y después tejemos tres corridas de puntos bajos, dejando el espacio para el cierre sí, pero cremallera. Y un detalle, yo dejo un hilo cuando cierro en un lado dejo un hilo un poquito más corto, que es el que voy a usar para coser estas dos partes. Y en el otro lado dejo un hilo un poco más largo, que es el que voy a usar para después pegar el cierre o zipper. Y tenemos la precaución de dejar los dos nombres hacia afuera. Y con el mismo hilo con el que tejimos, comenzamos a coser. Ahí. Vamos dando puntadas nomás. Así. Tomamos ahí el tejido que vaya calzando. Así. Puntaditas pequeñas, finitas, delicaditas. Una vez que ya tenemos todo cosido, quiero mostrar que aquí queda este espacio para el zipper, cierre o cremallera. Quiero, antes de mostrarles cómo los pego, hacerles una sugerencia, que es bueno redondear las esquinas, porque estas puntitas se asoman, entonces las redondeamos antes de comenzar a tejer. Son pequeños detalles que son importantes. Sacarles las esquinitas aquí para que eso después no corte el hilo. Lo redondeamos mejor ahí. Y después con el mismo tejido, con los mismos puntos, esto no se nota. ¿Ya? Así que ve así. Y una sugerencia como técnica de venta. Como yo les decía, fabríquense uno con el nombre de ustedes y muéstrenlo en donde vayan y así después van a hacer con encargo. Ahora, cuando la gente les pida que les den a ustedes tres opciones de colores, porque por ejemplo les pueden decir, no, yo quiero que me haga uno en color verde que diga Guadalupe. Y si ustedes no encuentran el hilo verde, se van a complicar. Entonces,
que les diga, mira, puede ser, no sé, amarillo, rojo y verde. Y ustedes ya van a tener más gama de variedad donde elegir, para que no se compliquen a la hora de un pedido puntual, ¿verdad? Eso es bien importante, que le den tres opciones de colores. Ahora, para pegar aquí el cierre, yo esto lo he enseñado otras veces, partimos por donde se abre. Lo colocamos acá. Y con el hilo que dejamos al cerrar uno de los lados, vamos a comenzar a coser. Aquí en esta parte yo le doy unas dos o tres vueltas inicialmente. Y lo otro que me preocupo también aquí es de esta parte de tela, esta partecita de tela que tiene el cierre, coserla, no dejarla en el aire. Entonces, antes de empezar a pegar el cierre de lleno, yo me preocupo de dar unas puntadas acá con el mismo hilo para después seguir pegando el cierre, zipper o cremallera. Entonces yo pego un lado primero, ¿ya? Este lo dejo para el final. Aquí yo ya fijé esa partecita y vamos dando puntaditas pequeñitas hacia adelante y vamos pasando el hilo. La puntada del hilo tiene que ir frente a frente y por debajo yo avanzo. Por debajo la tiro hacia adelante para que la puntada sea fina, sea delicada. Y así lo hago por todo alrededor. Cuando hemos pegado ya la primera mitad, digamos, del cierre o zipper, para continuar tenemos que abrirlo. La primera parte lo tenemos cerradito. Llegamos aquí, ahí, a la parte, digamos, de la colita del zipper, lo acomodamos ahí y ya para poder irlo tomando lo tenemos, es necesario abrirlo así, ¿sí? Lo acomodamos ahí que tome la forma, la curva, lo ponemos acá así y seguimos cosiendo. Y el mismo detalle que les expliqué yo al otro lado, de bajar un poquitito con el hilo aquí para poder asegurar esa tela que tiene y que no quede suelta. Igual, de igual manera, damos unas puntaditas delicadas hacia abajo y continuamos pegando. Ahora, yo les invito también a ver mi blog. Allí dejo todas las fotos de los trabajos terminados, porque muchas veces en los videos yo muestro y después que hago el video yo sigo fabricando y pongo más fotos de los que muestro en los videos. O a veces los trabajos terminados, por ejemplo, cuando yo alfombré mi escala, yo después de alfombrarla la pinté. Entonces en el blog están las fotos ya, la escala alfombrada y pintada. Ahora acá, en esta parte, ahí, yo doy una puntada y paso por dentro, por debajo, hacia el otro lado, porque ahí voy a dar una puntada larga. Entonces esa puntada tiene que ser por debajo para que no se vea, para que no quede fea. Y de igual manera, aquí pego el otro lado y sigo cosiendo así. Y así ya está el monedero terminado. Yo les sugiero, también pueden hacer alguno con nombres de hombres. Yo me dediqué a ofrecer y a mostrarlo en los bancos, en las oficinas, y lo sugerí
además de monederos para colocar las tarjetas. Así que se le pueden dar varios usos porque las tarjetas de presentación entran perfectamente aquí. Y de hecho ofrecí a los ejecutivos de cuenta de los bancos y me fue bien con la venta de eso. Y de hecho hice algunos sin nombre. También otra sugerencia que podemos colocarle papel con imágenes del lugar donde vivimos. También eso es posible. Podemos hacer así en otros tamaños. Los voy a mostrar acá para que vean la diferencia. Este lo hice con las botellas de 3 litros y no necesariamente con un nombre. ¿Ya? Ahí yo tengo la cordillera de Chile. Ya que este es el embalse de Yeso, una foto que podemos. Yo aquí ocupé de una agenda. Estas fotos son de una agenda. Pueden ser postales, ¿ya? O fotos del país de ustedes. Son ideas que les dejo. Yo de todas maneras les invito a ver el blog, que es www.reciclartechile.blogspot.com, porque ahí voy a colocar todas las fotos de los trabajos terminados e incluso de todos estos que no alcancé a hacer ahora en el video. Así que si este video te gustó, regálame un manito arriba. Chao, nos vemos en un siguiente tutorial.